Gracias, buenas tardes. El recrudecimiento de la violencia y la crisis política en Haití obligan a los gobiernos con embajada en la vecina nación a garantizar la seguridad de su personal diplomático. Legisladores de distintas bancadas afirman que el gobierno dominicano ya comenzó a retirar a su personal diplomático establecido en Haití. Es una información no oficial, pero es así y es correcto. La situación de Haití ya ha llegado a términos que ellos no controlan de manera definitiva. Ya no hay ningún tipo de control en Haití y mucho menos lo podríamos tener nosotros o ninguna otra embajada. Nosotros hoy vamos a discutir en la Comisión Coordinadora una resolución para incorporarnos en la responsabilidad que tenemos como Estados, no en apoyo, sino en participación con el gobierno. El Ministerio de Defensa se reunió este fin de semana con oficiales del Estado Mayor General y Conjunto, asesores y representantes del Poder Ejecutivo para revisar protocolos de seguridad y ejecutar en el caso de que sea necesario una evacuación de emergencia vía aérea desde Haití hacia República Dominicana. Aquí hay tres alternativas para solucionar el problema de Haití y acabar con esa banda de criminales que controlan las calles. Segundo, es seleccionar los militares y policías de origen haitiano que tiene Estados Unidos y enviarlos a ellos, que conocen su cultura, que conocen su problemática. Mientras el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que puede arreglar la grave crisis de violencia que sufre Haití si cuenta con el visto bueno de las autoridades locales y de la ONU, además de disponer de todos los gastos pagos. Bukele lo que ha es expuesto lo que en sentido amplio todo el Consejo de Seguridad de la ONU debió hacer, que se ha portado de una manera irresponsable. En medio del caos que azota a la vecina nación, Estados Unidos, Alemania y la Unión Europea evacuaron a su personal diplomático en Haití. La tarde de este lunes, un grupo de legisladores viajará hacia Washington, donde se reunirán con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para, entre otros temas, insistir a la comunidad internacional en que vaya en ayuda de Haití. Esta es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.